Minecraft, estamos aquí en Skywars, nos encontramos aquí en los ciberes de QGames para echar una partida nueva. El Power Chess, no me encuentro solo, sino que estamos aquí acompañados por el señor HipoHD, amante de Polo. Hola, guapo, ¿qué tal? Bueno, hola, muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, Hipo, voy todo chetado, abierto ya un cofre, tengo dos manzanas de noche, compañero, así que si viene alguien aquí a darme amor, a mí que va a flipar un poquito bastante. Vale, tengo un Enderpearl, Hipo, creo que me la voy a jugar y voy a ir ya directamente al centro. No sé cómo lo ves, compañero, pero es que sé que me van a rushear la isla y ante la duda, pues Dios te ayuda. Vale, a ver, voy a ir por aquí, voy a pillar esto por ahí arriba y venga, hasta luego, primo, me voy al centro. Ahí está, estamos en el centro del mapa, compañeros, vale, llego en la pole, Hipo, me voy a quitar cosa fina. Y bueno, platanitos, si queréis más vídeos de estos de Overpowered, vale, simplemente dejar un likecito y así yo sabré que os mola un huevaco y medio, vale. Señor, asoma la cabeza, asoma la cabeza, asoma la cabeza, asoma la cabeza, a tomar por saco. Ahí está, madre mía, Hipo, acabo de matar a uno que se estaba metiendo dentro del centro. Así que soy el Fukinamo, tío, soy el Fukinamo de los Overpowered, che. Vale, compañero, ¿sigues vivo? ¿Estás muerto? ¿Qué tal? Yo sigo vivo, compañero, lo que pasa es que me estoy dando cuenta de que eres un poco violento, ¿no? Sí. Te ves un poquito agresivo. No, soy biorrápido. O sea, violento no, soy biorrápido. Vale, esta señora no tiene nada, tengo masa de noche. Ya está, señora, adiós, buen clima, buen clima, señora. Venga, hasta luego, dos golpes y patujados, madre mía, Hipo. O sea, esto ha empezado súper bien porque ya tengo espada de afilado 4, tengo dos notch. Estoy ahora mismo dominando lo que es el centro, ¿vale? Porque no se acerca nadie. O sea, ¿quién se va a querer acercar conmigo dentro? ¿Sabes? Nadie, absolutamente nadie. Así que vamos a intentar ganar esta partida los dos juntos, ¿vale? Voy a ir ahora por ti, voy a intentar salvarte de los señores. A ver si no me tiran. Ya solo quedamos 7 personas, ¿en serio, compañero, tío? Y pues, tío, te dije que no acabaras con todos, tío. Déjame personas a mí también, tío, los estás matando a todos. ¿Qué dices, compañero? No sé, tío. Si me das 5 euros, te dejo todos. Vale, creo que ya he mirado todo. Estoy en el centro mirando a ver si hay más masas de noche. Porque una masa de noche es una victoria, compañero. Y me da a mí que ya lo he terminado todo. Así que voy a salir de esta zona. Voy a asomarme un poquito a... Mira, hay un señor. ¡Ostras! Vale, viene alguien por aquí. Vale, a ver si cae. Vale, aquí encima, en la montaña, acaba de caer un señor, ¿vale? Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, así que a ver, atentos, ¿eh? Atentos, porque si este señor se tira hacia abajo, le voy a reventar el orto, ¿eh? Venga, señor, tírese hacia abajo. Lo estoy viendo. Lo estás viendo, pero es que si salgo me va a tirar. O sea, desde ahí no lo voy a poder tirar yo, ¿sabes? Porque lo mando hacia arriba y él a mí me mandaría hacia abajo, o sea, hacia afuera. Así que ese señor... ¡Masi, me están agrediendo! ¡Masi, socorro! Pero es que no te puedo salvar, tío, porque estoy en el maldito centro del mapa. Vale, desde aquí sí que lo puedo liar, ¿eh? Ostras, ¿what? ¿Cómo me he hecho daño? El chico está en la tarta, ¿vale? No está arriba, ¿eh? Vale, a tomar por saco, ya está, lo acabo de matar. Vale, estoy cruzando ese medio. No sé ni cómo me he hecho daño, tío, ha sido súper raro. Oye, porque solo estamos tú y yo. Va otro por ti. ¿Dónde está? ¿Está en el centro? Arriba de la tarta. Vale, está arriba de la tarta. Mira, voy a hacer la táctica, ¿eh? La táctica del Masi, mira. Asomo la cabecita, hola, cucú. Estoy aquí contigo, compañero. Está dentro, ¿no? No, está arriba. No. Bueno, sí, se está metiendo dentro, ¿no? Está metiéndose dentro, ¿no? O sea, yo es que desde aquí... No. ¡Oh, Hipo, vale! Baja. Cuidado, eh. Baja, compañero. A ver, voy a intentar ir a por él, ¿eh? ¡No, que sale! Baja, compi. A ver, a este señor hay que matarlo de alguna forma, tío. Vamos a trolearlo. Pero... ¿What? ¡Quítate! ¿Qué hace? ¡Que no puedo! ¿Qué hace, Mongol? ¡Mongol! ¡Cuidado! ¡Que nos tira! ¡Oh, qué malote, papote! Venga, a tomar por saco, venga. Mira, nos ha puesto lava en la isla, tío. Y pues es un fucking troll, ¿eh? Cuidado con él, está muy loco, ¿eh? Cuidado, por favor. Vale, voy a ir detrás. Esto está descontrolando, mi chico. Mira. ¡Toin! ¡Adiós, primo! ¡Adiós! ¡Saluda a Santa Claus, compañero! Se ha reventado todo, Hipo, tío. Madre mía. Vale, pues ahora solo quedamos nosotros dos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Hipo? ¿Qué hacemos? ¡Hipo! ¡Vuela, pollo! ¡No! ¡Vuela, pollo! ¡Eh, que está vivo! Está vivo, maldito pollo. Maldito pollo troll. ¡Muere! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Lol, me has mandado para atrás, tío! GG, madre mía, LOL. Bueno, esta primera partida ha sido muy épica. Vamos ya a la segunda. ¡Let's go! Bueno, planito, estamos aquí en la segunda partida. Esta vez estamos en el mapa de Sporky Fullero. Como siempre, para comenzar, aunque aquí da un poco de igual porque estamos en Overpowered Chess. Y pues estás muy lejos porque no estás por aquí al lado, con lo cual intuyo que estás en a tomar por saco, compañero. Pero bueno. Pero no pasa nada mientras esté dentro de tu corazón. Ay, siempre vas a estar dentro de mi corazón, Hipo. Vale, vamos a ver si tenemos suerte y me toca un arco con retroceso. Y ya a partir de ahí podemos empezar a encarar la partida porque ahora mismo tengo una shit de cosas. Creo que aquí dentro tiene que haber un cofrechillo para mí.
Y cuidado, porque es que me pueden venir, no tengo ni manzanas de noche, ni manzanas de oro, ni nada, tío. ¿Dónde está el maldito cofre? O sea, aquí dentro debería haber un cofre, ¿no? O sea, o aquí dentro o aquí fuera, una de dos. Y aquí fuera... Arriba hay uno. Ah, aquí, vale, está aquí el cofre. Vale, tengo ya armadura de diamante, pero es que con un arco de poder, me a mí que poca cosa voy a poder hacer, compañero. Igualmente, voy full diamante, así que voy a jugármela a hacer puente a esta isla de al lado, a ver si suena la flauta y puedo matar a ese hombre, ¿vale? Venga, ahí que voy. ¿Cómo suena la flauta? XD, sí. Jaja, adiós. Pues la flauta se... No me ponga bloque. ¡Ahí está, se murió! ¡Perfecto! Hipo, ¿quieres ir al Titanic conmigo? ¿Quieres ser mi... ¿Cómo se llamaba la mujer, tío? No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Bueno, ¿quieres ser mi pelirroja? No me acuerdo si era Scarlett o Pepita o... ¡Uy, casi se muere! ¡Arco con retroceso! ¡La, la, la, la! Venga, ya lo tengo. Ya tengo arco con retroceso, compañero. Lo acabo de pillar de este cofrechillo de aquí tan hermoso. Mira. Asoma la cabeza. ¡Toma, venga! ¡A tomar por saco! Madre mía, Hipo, dame un arco retroceso y te domino el mundo, ¿sabes, chaval? O sea, ha sido brutal. Es que lo tengo en mis manos, ¿sabes? Y es como cuando Iron Man se pone el traje, ¿sabes? Igualito, tío. ¡Wow! ¡Te estoy volando! ¿Qué dices, loco? Hipo, deja de usar hacks. No sé dónde está. O sea, quedamos 12 personas todavía y no te he conseguido localizar. Es que este mapa es gigante, tío. Mira. ¡Vamos! ¡Volá, primo! Vale, ¿ese eres tú? O sea, ¿estás en una isla escondida en medio, Hipo? No, estoy en una isla. Vale. Más si eres el mejor, gracias, compañero. O sea, tengo una isla, pero no estoy escondido. Está aquí. Sube, mira. Va a subir. ¡Eh! ¡Adiós, primo! Masi, estoy en una batalla. ¡Socorro! Me llama Masi, el que te hace la kill con el arco. Compañero, no te mueras, primo. Por el Masi, soy su... ¡Lo siento, señor! Lo siento, tío. Es que estabas por ahí escondido y tenía que acabar con tu vida, compañero. Vale, más cosas, más bloques. Quedamos 7. Ahí a lo lejos veo a un señor. Vale. A ver, ¡ostras! Vale, y pues eres tú. Casi te mato, sí. Hipo. Casi te mato, compañero. Vale. En el centro parece que no hay nadie. Voy hacia ti, ¿eh? No tengo una pechera para ti. O sea, no tengo prácticamente nada. O sea, solo manzanas de oro normales te puedo dar, Hipo. Nada más. Tío, pues las manzanas de noche ya no son tan potentes como antes, ¿eh? Mira esa flecha. ¡Uy! Le he peinado. Yo soy bobo, tío. Soy bobo, tío. Vale, primo, muérete. No pasa nada. ¿Lo he matado? ¡Lo he matado! Vale. Muy buena. Tío, Hipo. Quería tirarte al puente y te has caído al lado, tío. Menudo fail. Tengo una flecha de levitación, ¿vale? Mi pregunta es: si yo me echo a mí mismo la flecha de levitación, si alguien me da con retroceso, ¿me mandará a tomar por saco o seguiré levitando así en plan con antinopa? No, creo que te manda a tomar por saco, pero sigues volando. LOL, pues nada, es que si me hace eso, estoy muerto, así, tal cual. Básicamente. Vale, solo queda uno. Está a tomar por saco, dice, nice shot, sí, bro. Está haciendo una muralla. Tienes que cruzar rápido. Vale, ya se ha hecho la muralla, compañero. Ya esto es un GG World Play, ¿eh? ¿Me ha visto? Sí, te ha visto. Buah, pues este tío va a ser imposible matarle, ¿eh? Lo saben, ¿no? A ver, si el tío hace puente, ¿vale? Lo que voy a hacer es esto. Ahí voy, ¿eh? Vale, estoy en su isla. Vale. Tiene arco de retroceso, yo lo estoy pegando con el arco de poder, ¿eh? Quizás lo reviento, ¿eh? Creo que lo voy a reventar. O sea, ¿qué se está comiendo? Manzanas normales, ¿no? Sí, manzanas normales. Vale, ahora es el momento, atento a mi cambio de estrategia. ¡Que le estoy dando con el arco! ¿Lo tienes en la telaraña? Vale, si lo tiro para atrás lo mato. Vale, ¿está trancado todavía? No, ha salido, ¿no? Vale, estoy... Está ahí. Ten cuidado, vas a tener que hacer un agujero, haz un agujero arriba, ponte el pico y lo tiras. Justamente arriba tuya. Ahí está. Ahí estamos. Va por ti. Tómate manzana. Vale.
Ahí que voy. Vale, vale, vale. Lo reviento, lo reviento. Ahí la has pillado, pero bien, ¿eh? Se le va a romper la armadura, ¿eh? Vale, vale. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, lo mato, ¿eh? Ahí se murió. Se cayó. Bien. Se cayó. Madre mía, tú, media hora después. ¡Wow! Madre mía, loco. Pues nada, platanitos, de verdad, disfruta muchísimo este vídeo de Skywars OPJs con el señor Hippo. Muchísimas gracias, Hippo, por haberme acompañado. Lo siento por haberte matado, compañero. O sea, yo siempre te querré, Hippo, dame un besito. Madre mía, tío, la última partida ha durado unos 11 minutos, con lo cual haré seguro muchísimos cortes y también podré una música épica para el final, que la verdad que ha estado muy guay. Así que dejad un likecito si queréis más vídeos como este. Abajo en la descripción tenéis enlace a la tienda de juegos desde 2 horas, guardísimos códigos y 3% de descuento. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otro, platanitos, adiós. Chao, chao, chao.